Violín. El violín es un instrumento de cuerda. Es más pequeño que la guitarra. Está formado por una caja de madera, un brazo que se llama mástil y cuatro cuerdas. Suena cuando frotas las cuerdas con un arco. El violinista debe ponerlo encima de su hombro y sujetarlo con su barbilla. Thank you.
Trompeta. La trompeta es un instrumento de viento. Es un tubo de metal enrollado sobre sí mismo. Suena cuando soplas por un lado del tubo donde se encuentra la boquilla. El músico que toca la trompeta se llama trompetista. Se toca en muchos estilos de música, como el jazz o el mambo.
Guitarra. La guitarra es un instrumento de cuerda. Está formado por una caja de madera en forma de 8 con un agujero circular en el centro, un brazo que se llama mástil y 6 cuerdas. La guitarra suena cuando tocas sus cuerdas con los dedos. Violonchelo. El violonchelo es un instrumento de cuerda. Su forma es similar a un violín, pero más grande. Y también está hecho de madera y tiene 4 cuerdas. El violonchelo se toca apoyado en el suelo y colocado entre las 2 piernas. Se hace sonar frotando las cuerdas con un arco o pinzándolas con los dedos.
Xilófono. El xilófono es un instrumento de percusión. Está hecho con unas placas de madera de diferentes medidas colocadas una al lado de otra. Se toca golpeando las placas con unos palos llamados paquetas. El sonido que se provoca es muy vivo y divertido. Thank you.
El arpa es uno de los instrumentos más antiguos. Se dice que es el instrumento de los ángeles. Es un instrumento de cuerda y su sonido es muy relajante. Tiene muchas cuerdas que se pinzan con los dedos. El arpista toca sentado, con el arpa en el suelo, apoyada entre sus rodillas y el hombro derecho.